El presidente de la República citó el día de ayer al país a través de los poderes con los gobernadores, por un lado su gabinete, por el otro y parte de la sociedad mexicana, junto con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, para tratar de proponer un decálogo que para muchos acabó siendo un decálogo de buenas intenciones. Por ejemplo, dijo que ahora sí se tiene que hacer la creación de policías estatales únicas y pasar de los 1.800 cuerpos que hay dentro de las policías en México a 32, solamente bajo el auspicio de lo que sería el mando de los gobernadores. Aumentarles el sueldo, por ejemplo, a los policías. Y dice, como es tanto lo que se les tiene que aumentar porque es tan poco lo que reciben, vamos a tener que empezar gradualmente. Y entonces propone que se le aumente el sueldo a los policías solamente en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán y en Tamaulipas. Y esto, lo primero que habrán de decir policías de otros lados es, bueno, y si se les aumentó el salario allá, ¿por qué no me lo aumentas a mí? Se propone también una línea de emergencia y él dice puede ser la 911. Me parece muy bien el poner una línea así que unificaría los criterios de urgencia y emergencia y atención ciudadana, pero también se me hace muy importante el que hubiera dado a conocer cómo serían las bases de su operatividad, porque una cosa es recibir la llamada y otra cosa es que haya la acción ciudadana en el momento en que esto se dé. También propone una clave única de identidad, que en otros tiempos era un elemento muy temido por el ciudadano, porque a través de esta clave única de identidad podría haber de parte del Estado hacia la ciudadanía formas de control que a lo mejor no quisiéramos siquiera ni pensar. Dice que hay la base de lo que se ha hecho en el Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, junto con otro tipo de mecanismos de control como los que ya se tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros. Un operativo especial para tierra caliente, por ejemplo, lo avisa que después de todo, él se había como gobierno y desde campaña negado a pensar que operativos especiales pudieran funcionar como los que trataba de establecer constantemente la operatividad de lo que fue el gobierno anterior. Tierra caliente tendrá operativos especiales. Llamó la atención que no solamente habla de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán, sino que propone operativos especiales en lugares en donde no se había dado tanto información en este sentido, pero me llamó la atención mucho cuando habló de Jalisco, bueno, de Tamaulipas, no me extrañó. Habló del derecho humano a la justicia, como también de lo que llamó la justicia cotidiana. Derecho humano a la justicia, creo, señor presidente, con todo respeto, que lo teníamos desde antes de su discurso. Una iniciativa de ley que permitiría, en caso de que hubiera colusión de autoridades con el crimen, que la Federación pudiera asumir el control de la seguridad en los municipios e incluso pudieran disolver ayuntamientos completos. Lo que no explicó en ningún momento el presidente, ¿qué se haría cuando la colusión con el crimen organizado fuera de la Federación? No sé si los ayuntamientos tuvieran que llegar a apagar ese fuego. Por otra parte, en este decálogo presidencial se contemplan acciones especiales para superar el rezago que existe en el sur del país. Habló especialmente de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y cuando estaba hablando de estos tres estados, me quedé pensando en Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo y en Yucatán. Pero en fin, dice que ahí es en donde se concentran los hombres y mujeres y las familias en pobreza extrema. Nada habló de los síntomas de la corrupción en la Federación. Indirectamente se tocó la decadencia que pudieran estar enfrentando gobiernos de los estados. Nada se tocó de vicios en juzgados, en jueces y en agentes del Ministerio Público. Nada. Nada de los procesos viciados que hay, por ejemplo, en la burocracia. La sociedad fue citada a este evento el día de ayer. No sé si a través de un grupo de notables que fueran y si les hubieran corrido una invitación, pero no hay un llamado para que la ciudadanía aporte parte de lo que serían las soluciones de un México que hoy se encuentra arrinconado. Solamente el decálogo presidencial fue lo único que se oyó. Un presidente hoy víctima de las circunstancias, no solamente de sus circunstancias, sino de un país que ha venido acumulando rezagos por años.
¿Hasta dónde se podrá avanzar en este listado de buenas intenciones? Pasa con lo anunciado como con las reformas. Aterrizar los deseos y ponerlos a operar en la cotidianidad para que funcionen es el dilema. Hace falta mucho más, muchísimo más para cambiar a México. Empezando por el ejemplo.